This slide shows the trajectory to the surface. The actual powered descent of the lunar module to the surface took 12 minutes and 32 seconds. And this is just the final 3 minutes, the part that's really interesting as you get close to the surface of the moon. Now, in the left screen, you will see the original 1969 movie film that we took from the window of the lunar module. My computer tells me that it's taking us to a landing just on the right side of that big crater on the up in the up left-hand corner. The slopes are steep and the rocks look very large, the size of automobiles. Certainly not a place that I want to land. So I took over manually from the computer, the autopilot, and flew it like a helicopter on out to the west to try to find a smoother, more level landing spot. We're looking for a smooth spot beyond that crater. I see a smooth spot right up near the top of the screen. It looks like that's a good place to be, and I'm running low on fuel. I have less than 2 minutes of fuel. Buenas tardes. Esto es Herencia para Todos. Sigan con nosotros. Vamos a continuar conversando sobre tecnología y liderazgo. Sigan con nosotros. Bueno, seguimos en Gerencia para Todos. Mire, hoy estamos tocando muchísimos temas tecnológicos y este tema lo tocamos mucho en los cursos que dictamos en Gerencia para Todos referidos a la tecnología y liderazgo. Mire, aquí pueden ver cómo en el caso del aterrizaje, el primer aterrizaje lunar realizado por Neil Armstrong, podemos ver lo que pasó, la secuencia de hechos que ocurrieron que tienen que ver con la tecnología, precisamente el tema de hoy, el uso de las computadoras, los radares y específicamente cómo Neil Armstrong en esta secuencia pueden ver el alunizaje y cómo estaba programada la computadora para conjuntamente con el radar medir la distancia, la velocidad del vehículo lunar y aproximarse a la superficie de modo que pudieran hacer un aterrizaje controlado. Sin embargo, esto no ocurrió así, se prendieron muchísimas alarmas, el software no funcionó adecuadamente y frente a ese cráter que están viendo en este momento, Neil Armstrong tuvo que tomar la decisión porque tenía poco combustible y era muy difícil aterrizar la nave con los sistemas, por lo cual tuvo que hacerlo manualmente. Tuvo que ejercer el liderazgo para evadir un peligro inminente que no estaba contemplado en el sistema original. Es decir, la planificación formal falló y tuvo que utilizar el poder de decisión para aterrizar con poco combustible, apenas segundos, poder alunizar debidamente. Inclusive las anécdotas que cuenta su compañero Aldrin son impresionantes porque realmente no imaginó la capacidad que tenía su compañero para poder aterrizar el vehículo lunar sin sistemas, únicamente con un invento extraordinario que todavía usamos actualmente para jugar con un joystick que fue inventado, por cierto, y desarrollado en la NASA para estos fines. ¿Con esto qué queremos ejemplificar? El hecho de que el liderazgo y la capacidad humana siempre se imponen a las máquinas. Hoy hemos conversado sobre inteligencia artificial y sobre las consecuencias que esto puede tener. Pero como vemos en el caso del aterrizaje lunar, siempre el hombre tendrá la última palabra, la del poder de decisión para controlar situaciones críticas. Y este es un tema que hemos tocado muchísimo en nuestros cursos de liderazgo y queríamos ejemplificar aquí que nos han pedido este tema en Gerencia para Todos. Bueno, queremos invitarlos a continuar participando, sugiriendo temas que sean de su interés. Y recuerden, obra como la naturaleza, haz lo necesario
Y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. 20 feet down a half. Tranquility Base here. The Eagle has landed.